It's a new beginning. Now, hold on to your seats. ¿Qué es esto, Roberto? Ustedes me dijeron, no, che, para. Es Ricky Martin. Es Ricky Martin, no, sí, ¿qué tiene? ¿Y por qué no puedo? Qué lindo. Bueno, ustedes me dijeron. La Navidad. Bueno, hoy. Hola, Roberto. Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a hacer ¿Qué? La Navidad del puto. ¿Cómo es el puto Navidad, Roberto? Bueno, Navidad es puto. Espera un momento, espera. Yo esto lo quiero escuchar entero. Yo quiero escucharlo entero a él. ¿El tema este? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué no puedo? ¿Por qué esta desgracia? ¿Eh? ¿Por qué una desgracia así? El pulmón de Navidad para el trolo. Ay, no. Y después no sabés qué tengo. Tengo a Pablito Ruiz. ¡No! Cantando Navidades también. Sí, después. Bueno, todos los putos hoy. Yo te voy a decir una cosa. Con pantalón blanco casi todo. ¿Ah, sí? Roberto. Porque es una Navidad veraniega, por esto. Claro, van todos de pantalón blanco. Sí. Ellos. Mucho gel, uh-huh. ¿Viste? Y los regalos. Mira, hoy. ¿Con quién la pasas tú? Con Hernán de Tascani. ¿Quién? Hernán de Tascani. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hernán de Tascani que labura en Tascani o se llama así? Trabaja en Tascani. Ajá. ¿Pero cómo se llama de apellido? Ah, no sé. Nosotros los putos no sabemos los apellidos. Ah, no tiene ni idea. ¿Y qué otros amigos tiene? Cristian de Casatía. Pero no conocen los nombres. No, si vos vas a los putos siempre te dicen. ¿Qué? Ah, hoy ¿el viene... nombre y el lugar de laburo? Sí, hoy viene Rodolfo de la Shell. Ajá. Muy bien. Qué loco. Entonces hoy la pasas con ellos. Sí, con Hernán Tascani. Ajá. Rodolfo de la Shell. Con Cristian de Casatía. Pero nunca saben los apellidos. Los putos nunca saben los ¿y apellidos. ¿Y todos de pantaloncito blanco? Sí. Los jugadores. No, pantaloncito blanco normal, corte jean. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Sandalia? Perdón, ¿qué? Corte jean. ¿Cómo corte jean? ¿Pero de qué corte jean? ¿De qué tela? Déjalo hablar. ¿De qué género? ¿De qué? De así, puede ser de un hilo. ¿Hilo? ¡Ay, qué horror! Lino. Hilo. De hilo. O de telita, algodón, ¿viste? Así para que respire. Sí. Alguna desubicada va a tener de goma, ¿viste? O de goma, cuero. Sí. Un blanco de pero goma. Siempre es de blanco. La camisa siempre tiene motivos navideños. ¿Ah, sí? Sí. Tiene un arbolito. De alguna cosa. Pin, mucho pin. ¿En serio me estás diciendo? Es de moderno, Roberto. Las locas usan pin. Sí. ¿Qué claro. No se usan mal los pin? Pero las locas usan pin. ¿Quién ¿qué usa me pones, puto? Las locas usan pin, que diga feliz Navidad. Nunca se olvidan los putos del moñito del SIDA. Ajá. La cintita, sí. Todos con la cintita del SIDA. Sí. Todas infectadas, pero con la moñito, el moñito. Y bueno, están luchando contra el SIDA. El moñito. Ridículas, patéticas, hipócritas. ¿Y qué calzado? Mocasín blanco. Mocasín sí, blanco. O si no, sandalias, viste, de cuero. Roberto, esas, estás jodiendo. No, los putos son así. Después, bueno. ¿De dónde? De donde yo soy. Después están las ricas, viste, que se ponen. ¿Sabes lo que se ponen? No. La cordero, todas esas. ¿Qué? Ojota, anda, hay mucho puto con ojota. Moñito se pone en Navidad. Moñito, sí. Tipo de smoking. Mucho perfume europeo. Ajá. Y después las locas los regalos. ¿Vos sabés que el puto está ahí por el censo? Está. ¿Cómo por ¿qué? El censo? ¿Qué? Sí, salió el resultado del censo ya. Sí, por el censo, el puto sí. Es el que más regala en Navidad. Ajá. Porque siempre es el tío rico, el puto. Ah, siempre claro. Tiene para Navidad para regalar, como no tiene hijos, el pobre puto. Ajá. No le digas así, Roberto. Gasta entonces en los familiares y en los amigos. Sí. Y llega tipo Mamá Noela. Mamá Noela. En el remis, claro. Sí. Siempre va en remis el puto. El día de Navidad no va a sacar el auto. Uh-huh. Entonces llega en remis con los regalos. Con las bolsas. Y piensa el puto que es una estrella de Hollywood. No, en su fantasía el puto piensa que es una estrella de Hollywood. Llega con anteojos negros. ¿A la noche? Sí, a la noche. ¿Cómo va a llegar a la noche con anteojos negros? Ah, el puto es así. ¿Pantalón blanco, anteojos negros a la noche? Siempre, el puto. No, te digo, son. Sí. Si el puto es ridículo. Sí, y llega con decís, anteojos negros y lleno de bolsas, el puto. ¿Y qué regala el puto? ¿Qué acostumbra regalar? Sí, regala perfumes de europeo. Perfumes europeos. Sí, ¿dónde saca? Bueno. ¿Y los perfumes europeos son? ¿Qué vas a comprar? ¿Perfumes? ¿Y nacionales qué hay? Nada. ¿Y norteamericanos tampoco? Bueno, y no, entonces...
El único perfume norteamericano es el Calvin Klein. Ajá. Y eso es una baratija. Van de 20 pesos, 20 dólares. Lo bueno, que va. No vas a regalar eso. ¿Qué más se regala? Perfume europeo. Bueno, ya dijiste 80 veces. Es lo único que regala. Europeo. No, regala caviar, mucho caviar. Ajá. Espárragos enlatados. Sí. Enlatados, no, comé. Perdón, no. Pero eso es para la mesa navideña, no para el regalo. Te regala también. Nene, hay unos espárragos así que vienen en frasco. Sí, los conozco. No, españoles que salen 80 pesos. Es verdad. Y uno es vivo, abuelo. Ah, bueno, vos te reís. Hay unos espárragos así de 30 centímetros que vienen en un frasco que vale 80 pesos. Son espárragos españoles. A eso el puto le... 80 pesos la verdura. No, ¿qué te dijo, joder? Le pone esto, yo conozco un puto que hace estos regalos. Ah, sí. ¿Y qué hace? Y el puto tiene un amigo en el Duty Free. ¿Quién es Hernán de Tascani? No, es de Noé. ¿El otro, Rodolfo de la Shell? No. ¿No? ¿Cristian de Tía? No, tampoco. No. ¿Quién es, Roberto? De amor. ¿Quién? No, tampoco es Claudio de Musimundo. Ajá. Tampoco. Entonces, el puto tiene un amigo, que tiene un amigo en el Duty Free. Sí. Entonces él va y hace comprar las cosas. Sí. Y tiene, te trae, el puto te regala para Navidad una longaniza italiana. No. ¿Cómo fálico? ¿Es párrago, esto es cierto, Roberto, o no? Es cierto lo que cuento. Después un día voy a decir el nombre. Sí. A mí me daba la lista. Y me hacía comprar salmón rojo. Ajá. Salmón rosado. Caviar rojo, sí. Caviar negro. Entonces cada una de esas cosas valen 15 pesos en el Duty Free. Y eso el puto le ponía la tarjeta, como para que decir, por ejemplo, ¡habla bien! No se te entiende nada. Puedes hablar bien. Sí, Roberto, deja de hacer ruidos, habla. Bueno. Habla bien. Le ponía en la tarjeta. Te mandaba la lista con los precios. Sí, a mí sí. Yo se las compraba. Entonces el puto ponía en la tarjetita una fiesta para el paladar. Felicidades, fulano de tal. Sí. Después voy a decir quién era. ¿Quién es fulano de tal? La persona que nos dijo. Sí, digo. Sí, por eso. Bueno, una persona muy importante. Ajá. Entonces el puto compraba grisines. ¿Cómo vas a regalar grisines para Navidad? Para la mesa navideña no me parece mal. Grisines. Pero como regalo navideño me parece una estupidez. Mueve la cabecita, sí. Grisines. Con moño también. Con moño. Galletitas de jengibre. Ajá. Todas estas cosas el puto este compraba. Sí. Cuando es regalo era muy importante. Compraba Barón B. Ajá. ¿Qué comés hoy vos, Roberto? En casa todas las navidades hacen lechón. Oh, sí, Dios, somos regios nosotros. Comemos lechón. ¿Con qué? No sé, mi mamá lo hace. Ay, mi mamá lo hace. ¿Y tú qué haces? Yo llevo regalo, ya te digo. Bueno, vos, por ejemplo, ¿qué llevas de regalo? No, yo llevo para todos bufanda. ¿Cómo en Navidad bufanda? ¿Cómo llevas bufanda? Mirá, no estás loco. Yo llevo bufanda. Escúchame. Para el yo llevo bufanda. ¿Qué tiene? Bueno, dale una Sabino. Pero no de lana, No de lana. ¿Cómo? ¿Le regalas a Sabino? No, no le regalo nada. Ah, vos decís. De seda. Echarpes. No, no se llama echarpes, puto. No son echarpes. ¿Cómo se llama? Chalina. Ah, chalina. No, pero la chalina no es una bufanda. No es chalina. No. Sí, se llama chalina y tiene otro nombre que no me acuerdo en este momento. Ay, ¿cómo se llama? Pashmina. Pashmina, eso. Pashmina, la pashmina. Sí. Era la pashmina, no me acuerdo. Ay, la pashmina, es la mejor amiga del puto en Navidad, ¿Ah, la sí? pashmina. Ya compré 15. ¿De o sea, porque están de pantalón blanco, de remerita, se ponen la pashmina y están abrigados. Sí, Gemini, te metes la punta del pie. Para. Si vas a hacer horóscopo, primero anuncia que vas a hacer horóscopo. Quiero hacer todo. O concluí con el tema navideño y después hacemos horóscopo. Pero no puedo decir Gemini. Sí, regalo de Navidad para el puto. A ver. ¿Qué vas a hacer, Roberto, por Dios? ¿De qué quieres hablar? ¿Qué? ¿Regalo para cada signo? Sí, lugares nuevos para girar ahí también, Solamente quedó una sola tetera en la ciudad. ¿Cuál? Florida y la Valle, el McDonald's. Esa es la única... Que los trenes no pueden más ahora. No se puede, está lleno de botones. Entonces los putos van a Florida y la Valle, el McDonald's. Así que puto argentino, hoy a la tarde. Ah, también es que el puto en Navidad se calienta. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, no sé. Porque es una cuestión del arbolito, todo lo fálico. Robert, ¿me estás diciendo en serio? Sí, puto. El puto en Navidad se calienta. Pero ¿por se calienta qué? Sexualmente se pone mimoso. Sexualmente. Afectivo. Porque esa noche. Afectuoso. Esa noche, escuchá lo que te digo. ¿Qué? Esa noche tiene que estar con la familia. Ajá. Entonces el puto pierde una noche, ¿entendés? En su vida. Sí. Pero el puto no te olvides que no para de girar. Ajá. Nunca. Entonces, al saber que a la noche tiene que estar con la familia, sí. Le sale humo del culo.
y quiere ir a hacer tetera. Vos sabés. Se desespera porque sabe que esa noche no va a poder. Roberto, Di Calfredo. ¿Y qué hacen para satisfacerse? ¿Cómo me dices? Di Calfredo. No podés ser tan maricón. Sí. Bueno, soy puto. Di Calfredo. ¿Qué? Si vos vas ahora desde las 3 de la tarde a las 6 a la Valle en Florida, el McDonald's, la tetera está que arde. Bueno, no me importa eso, pero ¿qué es el tipo para satisfacerse? Espera, ¿y van ya vestiditos de Navidad? Algunos sí. Más se van con el pantalón blanco. Esto total no se nota. Claro, la mancha no se nota. No mancha. Sí, sí. Se camufla. Sí. Entonces, ¡qué asco! Van todos con el gel y los regalos. ¡A la tetera! Sí, van con la bolsa de regalo. ¿Ah, sí? A la más regia, ¿viste? Saca la chorga, o algo, saca la chorga con los regalos en la otra mano. ¡Por favor, Roberto! Y es así, si lo el puto da para todo. ¿Qué más quieres saber de los putos? Yo te pregunté 80 veces qué hacen para satisfacerse en Navidad, si están calientes. ¡Ah! Termina a la una, ya están todas en palacio. Ah, ya salieron. Sí, todas regias a la una. Brina con la familia, con el último así, chin chin, sí. Se va a la mierda. ¡Feliz Navidad, me cago en el niño Jesús! Claro. Y se van todas al palacio. Sí, y después a la una y media, dos, ya ni se acuerdan qué era. ¿Qué, sí, infeliz, qué? Dicen, ay, ya ni saben qué era. ¿No tiran petardo los putos, por ejemplo? No le tenemos miedo. ¡No seas maricón! ¡Ven aquí! Primero que le pedís vos. Mejor. Que no seas maricón. No, vení acá, lo nombramos nada más. Seguro que tenés un fósforo fuerte. No, no tengo nada, vení. No hay nada, ven aquí, puto. Vení. Seguro que no tenés fósforo. No tengo nada, vení acá. No, les tengo miedo. ¿Cómo tenés fósforo? Cuenta que adentro se prende todo fuego. Roberto, no les tengo miedo yo. No les podés tener miedo vos. Vino Carlos, ¿eh? ¿Pero no te gusta ver los fuegos artificiales? Sabino, dígale. No, yo con él no hablo. ¿Por qué, abuelo? Porque vos, querido, sos un... te pasás del límite, querido. No tiene fósforos cuete, ¿no? Y mirá que laburó con Ron. No tenemos fósforos cuete, no. No me los nombres. No, alguno prendió algo ya. No hay cohetes. No pasa nada. Tengo miedo. ¿Qué fue este ruido? Nada, nada. No me van a tirar fósforos cohetes. No seas malo, palito. Tengo miedo. No seas malo, mira cómo se pone. Tengo miedo al fósforo cohete. Son fósforos comunes. ¿Cómo le vas a tener miedo al fósforo cohete, tarado? Y bueno, yo les tengo miedo. Está prendiendo. No prenda más porque me voy. Son fósforos comunes. Me voy. Vení acá, te estás jodiendo. No te cuentes, es una cajita de Fragata, sentate ahí. No quiero que prendan fósforo, ni fósforo. No prendemos. No, nada, vení. No, me voy. Vení. No, me voy. Roberto, no pasa nada. Roberto, bueno, no pongamos más fósforo porque se va. Sentate. Vení acá. Roberto, ven aquí. Vení. No, porque van a prender fósforos cohetes. No prendemos nada, vení acá. Te juro por Dios que no prendemos nada. Ni bengalita, ¿eh? Nada. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, ahí voy, ¿eh? Dale, vení acá. Si yo veo que prende una bengalita o algo, caminas así como pisando huevo, no pasa nada. Porque tengo miedo al fósforo cohetes. No pasa nada, vení acá. Sí. Bueno, sigue con la Navidad del puto. Entonces, a la una de la tarde, de la mañana, ya están todas en palacio. Ajá. ¡Pum! ¡Boludo! Están todas en palacio. ¿Te asustaste del pum de palito? Sí, me asusta todo en Navidad. ¿Te dijo pum? Soy un puto sensible. ¿Qué del corcho de la sidra de champán también? ¿Qué querés que haga? Tres veces me agarraron, me rompieron la boca. ¿Con ¿A qué? Dónde? No me tires, fósforos cohetes. No pasa nada. Ahí en Plaza Pakistán. ¿En? En Plaza Pakistán. Y también me dio miedo. Y bueno, quedé con la cabeza incrustada en las campanitas. ¿Qué campanita? En Plaza Pakistán, al lado del tren, está la ligustro de campanita. Ligustro, sí, en todo ligustro. Caso. Y todos los putos hacen ahí las chanchadas. Y yo quedé con la cabeza entre las campanitas. Bueno, Roberto, ¿qué más? Contanos más cosas de la Navidad. Yo les cuento lo que ustedes quieran. Sí. Lo que ustedes. ¿Qué toman, por ejemplo? Ananafis. ¿No toman champagne? Ay, no, es muy amargo el champagne. Ay, no seas así. Y la sidra es de pobre, de loca pobre, talón rajado. ¿Y el ananafis qué es? Chaqueña, ¿eh? Clase media, ananafis. Y de Mirta Legrand y nosotros, el ananafis. Claro. ¿No pensás que Mirta toma ananafis en serio? Sí, y decimos chinchín y felicidades y todas esas cosas. Sí, ¿y la comida que come el puto? Porque después se va a palacio, no se va con la panza llena. Come poco. Ajá. Una puntita de Vitel Toné. Pero vos comes lechón, me dijiste. Yo no, en mi casa hay lechón. Somos regios. Sí. Pero sí, yo no, entrada no que... como lechón. Después te lo repito al día siguiente. Claro. Una vez a un chongo. ¿Te puedo contar algo? Sí. Asqueroso no, ¿ah? Me sacó el lechón del culo. No. Bueno, al día siguiente de Navidad.
Qué barbaridad. Bueno, hay que darle lugar a todos, Sabino. Sí, pero favor. No esta clase de lugar. No, Fafra, cuente no, ¿eh? Una metralleta estamos tirando. ¿Qué más? Roberto, cuenta más, cuéntanos más. ¿Qué más te puedo contar? Que vamos en remis. Ajá. Que las locas las espero. Yo voy a estar a las 5 de la tarde en la tetera. Sí. De Florida y La Valle, en el McDonald's. Uh-huh. Ahora, la gente de McDonald's, ¿sabe que sus baños son tetera? No me los quemes, pero idiota. Si viven de eso. Si tú lo estás quemando, ¿de qué has llegado? Gente de McDonald's, no, era todo mentira. No hay tetera, no, porque ya te ponen un guard. No pasa y nada. Y si los empleados de McDonald's son todas locas. Si vos subís, enseguida vienen ellos. ¿Ah, sí? ¿En qué los puedo ayudar? Se hacen los que limpian. Activo o pasivo, ¿se la chupa o me chupa? Basta. Escúchame, ¿cómo es con la fruta seca, por ejemplo? ¿Es delicado? ¿El puto separa la fruta seca de la fruta brillantada, el pan dulce? ¿Qué hace? El puto no te come una rodaja de pan dulce. Nada. No. ¿Turrón? Separa todo y se come el bizcochuelo. Porque los turrones te rompen los dientes. Ajá. No, turrones no te comemos. Pero los turrones son más blandos. Nada, a ver si me rompo la muela el día de que me voy a Palacio, que estamos todos desde Navidad. Turrón no coma, además me duele. No, ajá. Y la fruta brillantada, no, no te la como tampoco. Me hace acordar los hemorroides. ¿Y cómo esperan las 12 el de la noche? Con alegría y ansiedad y con mucho festejo. Pero hacen cuenta regresiva. Sí. Está con el teléfono. Llamamos tele. Al 113, todo. Ajá. Y a las 12 y un minuto, el celular del puto arde. Todas ya están todos llamando. Sí. Hola, hola, hola. A mí no me dan las manos. Yo tengo 3 celulares en Navidad. ¿Cómo 3 celulares? Sí, hoy fui y saqué 3 más. Claro, para las demás locas. Está, y estoy a 4 manos. Oh, hola, oh, hola, soy Roberto Flores. Vení la vida. Hola, y los pasas a buscar a todos vos con tu remis. ¿Qué le querés acá, vos, puto? No le digas puto ese no le, te está diciendo lo que viene luego. No, me está sacando del aire. No, pero son ni media pasada. Yo, cuando yo soy el único que les levanto el programa. Te pido, por favor, para cerrar un mensaje navideño para todos los putos. Ah, yo estoy llamando a todos los famosos con Polino hoy. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, desde la mañana temprano, Guido Zule, Fabián Schultz, el policía cantante, Polino, Oshi Junco y yo estamos en la oficina que no nos dan los dedos y pobre Clota que en paz descanse nos ayuda desde el cielo. Entonces estamos con los dedos. Hola, feliz Navidad. Yo estoy llamando a todos. A Bernasi, estoy llamando a Pergolini. A Pergolini. Pero Pergolini que no. Y si ahora le gustan los putos, viste que puso en la radio, lo puso a Peña en Caixinche. Sí. Caquen caigan. Programón, él le caiga. ¿Cómo? Caquen caigan. Sí. Después puso a DJ Dero en la radio de él. ¿Es puto DJ Dero? No sé, pero parece. Ah. Y bueno, entonces ahora, viste, Pegolini es gay friendly. Ah, mira, no sabía, porque antes estaba como mataputo con sí. Sí, pero ahora es re fashion, es gay friendly. Hola, Pegolini. Vamos a llamar. Y bueno, que yo me quedo acá porque el programa. ¿Vas a cerrar con el mensaje para los putos navideños? Sí, voy a cerrar. Y tengo Pablito Ruiz también cantando para Navidad. Qué lindo. Por favor, que me excita. ¿Viste? Pablito Ruiz te excita. Dica Alfredo, Dica Alfredo. ¿Qué? ¡Habla! Ah, bueno, no sabía si querías que te hable. Está escuchando, está mirando los ojos. Dica Alfredo, ahora vamos, voy a decirle a todas las locas que no sean papayasas. ¿Papayasas? Que no sean payasas. Papaya. Que el año que viene se acepten como son. Todas positivos, HIV positivo. Porque son todas. Todas pobres, talón rajado, sin plata. Acepten como son, mamarracha, que no tienen decencia, que todos los putos no sirven para nada, que Dios está en contra el nuestro, que nunca vamos a llegar a nada, ni Pepito Cibrián, nada, quedan todos en un coso. Los peluqueros que triunfan no son putos. Y el puto tiene un final negro. Mirá Freddy Mercury, Roberto, no van a terminar todos así. Ese no es un mensaje para Navidad, Roberto. Tenemos el castigo de Dios, somos la peste. Y nunca vamos a llegar a ningún lado. Así que les deseo lo mejor para el 2002. Pablito Ruiz. Adelante. Ahí está, para todos los putos. Lamentablemente, somos deformes. ¿Quién es? ¿Este es Pablito Ruiz? No, sí. No.
con él, canta con él. No, José y María en Belén. ¿No está cantando ahora? Sí, bueno, pues yo canto con él, cuando está en el instrumental. No, no, che, la puta que te parió. Otra versión de los sentidos más extremos. Metro 95.1. Otro concepto de radio.